para el pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este bendito día, los invito a compartir conmigo el pan de la palabra. En el Evangelio que vamos a contemplar ese día, nos llama la atención cómo Jesús, cuando quería orar, iba a solo al monte y se quedaba muchas horas en oraciones con su Padre. Y cuando iba a evangelizar, iba a las ciudades, a los pueblos, donde había multitudes de gente hambrienta de escuchar la palabra de Dios. En este texto, Jesús viene con la palabra de Dios y nos llama la atención cómo su palabra sorprende a la gente, hasta tal punto que decían, ¿de dónde viene con esta sabiduría? Nosotros los cristianos sabemos muy bien que la palabra de Dios no es meramente letras, sino contiene la misma presencia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Por eso suscita el corazón, por eso nos conmueve, por eso frente a ella tomamos una de las decisiones, o la aceptamos y preguntamos al Señor, ¿qué quieres de nosotros? O la rechazamos y hacemos los indiferentes. Sabiendo que cuando nosotros le preguntamos al Señor qué quiere de nosotros, Él nos va a contestar. Otro tema en este Evangelio. Nos llama la atención cómo la gente no veía en Él más que el hijo del carpintero y de María, y pensaban que sus hermanos son Santiago, etc. Y acá hay muchas de las personas que dicen, sí, Jesús tenía hermanos. Nosotros los orientales decimos, si Jesús hubiera tenido hermanos, ¿cómo dio su madre a San Juan y San Juan la llevó a su casa? Un oriental es imposible permitir que su hermano da su madre al vecino o al discípulo. Por lo tanto, nosotros los orientales llamamos a nuestros primos, llamamos a nuestros vecinos. Tú te paras en el camino y le dices, hermano, ¿qué horas son? Quiere decir, la palabra hermano, hermana, es una palabra usada como si fuera vecino, como si fuera primo, como si fuera un amigo. Entonces, hoy quiero decirles, queridos hermanos, cuando vamos a leer la palabra de Dios, la tengamos en su contexto para entenderla de la mejor manera. Les deseo feliz día para todos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com. Pan de la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.